Estamos listos entonces para comenzar nuestro panel, ¿cómo financiar proyectos de competitividad inclusiva? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Andy y a su fundación por la invitación a moderar este panel sobre uno de los temas claves que se han mencionado ya por los anteriores panelistas y expositores, que es el tema de la financiación de los proyectos de inclusión y de competitividad inclusiva. Me acompañan el presidente del Banco Agrario, Luis Enrique Duzán, Julio Enrique Corzo, vicepresidente de operaciones de Finagro, y Oscar Enrique Guzmán, gerente de inclusión financiera del Banco de Bogotá. Vamos a iniciar el panel dándole la palabra, si todos están de acuerdo, a Julio Enrique Corzo de Finagro, para que nos cuente ¿qué líneas de crédito y qué instrumentos tienen en Finagro para llegar a los pequeños agricultores? Bueno, muchas gracias, doctor Santiago, y gracias a la ANDI por invitarnos. Les presento excusas en nombre del presidente de Finagro, que el doctor Carlos Renuevo Chavarro, que a última hora por otros compromisos no pudo asistir. Bueno, el doctor Duzán hoy está aquí con el Banco Agrario, estuvo hace un tiempo en Finagro, lo tuve como jefe. El doctor Santiago también ha sido siempre conocedor del sector agropecuario y del sistema de financiamiento, y me alegra mucho la presencia del amigo del Banco de Bogotá como representante de la banca privada. Finagro existe desde el año 1991 y es el organismo encargado de manejar el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y tiene como misión suministrar recursos suficientes y oportunos para las personas que emprenden proyectos en el sector agropecuario y rural. Y hago énfasis en lo rural porque a veces la gente cree que en Finagro solamente hay líneas de crédito para comprar animales o para poner plantas, y hoy lo que a usted se le ocurre en el sector agropecuario, para toda la cadena, y en el sector rural, cuando hablamos de turismo, artesanía y pequeña minería, es susceptible de financiarse con nuestros recursos. Nosotros financiamos a través de la banca de primer piso. El principal colocador nuestro es el Banco Agrario de Colombia, pero también acceden 28 bancos más y algunas cooperativas financieras. Desde que se creó el sistema, al pequeño productor definido por ese mismo sistema, se le tienen algunos privilegios en cuanto a tasa, en cuanto a incentivos y en cuanto a garantías. No obstante, hay que advertir que el recurso de Finagro viene de lo que se conoce como la inversión forzosa de los bancos, y desde que arrancó el sistema se suponía que el 33% de esos recursos tendrían como destinatarios los pequeños productores y el 66% lo que se conoce como otros productores, divididos hoy entre medianos y grandes. Y la historia de Finagro es muy interesante. En estos 25 años tuvo una década que muchos llaman década perdida. En el año 1991 los bancos hicieron 236 mil operaciones de crédito y bajaron todos los años hasta el 99, cuando tuvimos únicamente 14 mil operaciones. Y en el 99 los pequeños productores solo participaron en 2 centavos de cada peso. Eso hizo que la administración del año 90, con los ministros Murgas y Villalba y con César Pardo en Finagro, le metieran julepe, como se dice, a recuperar. Y desde esa época Finagro ha venido creciendo, y hoy la participación de los pequeños productores en la cartera es del orden del 29%, y en los créditos nuevos, actualmente en 2016, es del 18,5%. Pero hay una cosa que es bueno que todos sepan: en Colombia no hay grandes productores, o si los hay, no van a Finagro. Hay grandes transformadores, hay grandes comercializadores y hay grandes prestadores de servicios de apoyo. Pero los cultivos y la compra de animales la hacen en su inmensa mayoría los pequeños productores. Los cultivos de ciclo corto, los pequeños tienen más crédito que los medianos y lógicamente que los grandes, y en los cultivos de ciclo largo, los que llamamos siembras, igual, son los pequeños productores que tienen la mayor participación. Cuando ya se mira como un contexto,
los grandes tienen más porque los créditos de comercialización siempre son más grandes. Un crédito de 40 mil millones de pesos de Alpina para comprar leche necesita 1000 créditos de 40 millones de productores que tengan vacas. Entonces, nosotros tenemos mejores tasas para el pequeño, más porcentaje de garantía y más porcentaje de incentivo para todo este tipo de proyectos. Muy bien, muchas gracias. Luis Enrique, el Banco Agrario es absolutamente fundamental para llegar a los pequeños productores, tanto con recursos de Finagro como con recursos propios, etcétera. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuáles son los instrumentos, las estrategias del banco para llegar a los pequeños productores? Bueno, aló. Muy buenos días. Mil gracias a la ANDI por esta invitación y por esta importantísima convocatoria y el saludo para todos los presentes y los compañeros del panel. Bueno, Julio ya ha hecho un recuento del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, que yo creo que es muy importante entender esto qué significa. Desde esas épocas que él mencionaba, se crea este sistema y se crea ante la necesidad de resolver una falla del mercado en el financiamiento agropecuario en Colombia. Los bancos privados, con las excusas aquí por nuestro compañero del Banco Bogotá, pero en general, pues no son muy proclives a dar créditos al campo. Claramente es un sector que se encuentra más riesgoso, es un sector que tiene muchas variables que no son controlables, los temas climáticos, los temas biológicos, la volatilidad de los mercados, la manera misma como funciona el sector, la falta de ordenamiento productivo del territorio, todo esto pues hace que sea un sector muy riesgoso, pero adicionalmente operativamente muy costoso, en la medida en que son buena parte de ellos créditos de poco valor y de bajo monto y dispersos en el territorio. Por eso pues no había mayores incentivos para otorgar este tipo de créditos y se crea el sistema para resolver esa falla del mercado, especialmente en pequeños productores y especialmente en eso, en la etapa inicial de las cadenas productivas, producción. Todos sabemos que comercialización pues tiene un riesgo mucho menor y transformación incluso también menor que la producción, que está expuesta a todas estas variables. Se crea el sistema, se crea el esquema donde Finagro capta recursos de la banca privada en inversiones forzosas, que no gustan mucho, por supuesto, porque es prácticamente un impuesto, como dicen algunos bancos, o trabajar un poco a pérdida. Y con este recurso se irriga a los bancos que sí están haciendo la tarea. En su oportunidad pues eran tres bancos, ¿no? Estaba también el Banco Cafetero y el Banco Ganadero, la Caja Agraria en su momento. Hoy en día el principal colocador de estos recursos es el Banco Agrario, cerca del 90% del redescuento en valor. Creo que estamos como en el 95-97% de crédito a pequeño productor del redescuento los coloca el Banco Agrario. Y hay algunas cooperativas y algunos bancos privados que marginalmente colocan créditos de este tipo. Aquí estamos hablando de los créditos de pequeños productores, no de microfinanzas, que vale la pena resaltar la diferencia. Entonces, el pequeño productor, sin duda, el Banco Agrario ha sido tradicionalmente el actor principal, lo es hoy, y estamos haciendo grandes esfuerzos por consolidarlo aún más. Temas como la descentralización de la aprobación del crédito, ese es un tema crítico en el banco. Un crédito pequeño tiene que ir hasta Bogotá o tiene que ser aprobado en Bogotá, pero además eso hace que se pierda el conocimiento del cliente, el entendimiento del cliente y su actividad productiva. Estamos cambiando el modelo de atención y relacionamiento, un poco dirigido hacia el esquema de las microfinanzas, de tener una cercanía mucho mayor con el pequeño productor, acompañar su proceso, ayudarle a estructurar su proyecto, entender su flujo de caja, su contabilidad, con un componente muy fuerte de educación financiera, como asistentes financieros, pero con conocimiento del sector agropecuario, específicamente agropecuarios. Por supuesto que también lo hacemos para otras actividades no agropecuarias, pero ese es el énfasis.
La modernización tecnológica, que el banco viene dando pasos muy importantes y queremos consolidarlo, hacer originación de crédito en terreno, en finca, por eso digo que similar al tema de microfinanzas, asesores de punta a punta, que no sean solo los que originan créditos, sino que acompañan, hacen el control de inversión, incluso acompañan el pago del crédito. Profundización de la presencia en el territorio, todo esto preparando al Banco Agrario para el país del posconflicto, porque lo que hemos entendido no es solamente llegar con unos programas especiales a una población que se entiende la priorizada en el posconflicto, unos municipios que se empiezan a priorizar y unos tipos de población, las víctimas, por supuesto, los desmovilizados, sino el banco que requiere el país para esa nueva etapa que vamos a empezar a transitar, que es la etapa del posconflicto. Creemos que ahí hay una gran oportunidad de desarrollo rural, de desarrollo del sector agropecuario y que el banco puede jugar un papel fundamental. También tenemos el tema de las microfinanzas. Somos el quinto banco o la quinta entidad en colocación de microfinanzas. Tenemos una cartera de más de 400 mil millones de pesos en microfinanzas. Tenemos la metodología microfinanciera, tenemos asesores de microfinanzas. Incluso tenemos esquemas de banca comunal que son muy interesantes e innovadores, particularmente en el Pacífico colombiano. En términos de cartera, somos el segundo banco en calidad de la cartera de microfinanzas, que eso es muy importante. En términos de tasas, especialmente para mujeres, tenemos la mejor tasa de microfinanzas para mujeres. Y hemos estado haciendo un crecimiento importante. Hoy en día el Banco Agrario tiene 3.4 millones de clientes con una cobertura en 728 municipios con oficina propia. Como corresponsales bancarios estamos en todos los municipios del país, incluso en muchas zonas rurales, centros poblados rurales, igualmente en cobertura de cajeros automáticos y estamos haciendo un avance importante en temas de banca virtual. Acabamos de firmar un convenio con Telefónica para el tema SETPE, para que los campesinos puedan hacer transacciones en celulares normales, no inteligentes, desde sus veredas. Y tenemos claro pues, que la modernización tecnológica también es un tema central. Tenemos un compromiso total con el campo, pero sobre todo con los pequeños productores. Es la razón de ser y de existir del Banco Agrario. Y en esta etapa que me han dado la oportunidad de estar presidiéndolo, pues queremos ahondar en ello y permanentemente estamos recordando para qué se creó el Banco Agrario y cómo debemos todos los días profundizar y mejorar nuestra atención. Escuchaba en el panel anterior la crítica que la escucha uno en todas partes al banco. Eso no es, bueno, no en todas partes, a algunos actores, pero sí en muchas partes del territorio, sobre la falta de oportunidad y lo complejo a veces y los trámites. Y por supuesto que no es tan sencillo, entre más se va complejizando el proyecto productivo o el nivel de cliente, se hace también más complejo el proceso, pero ese precisamente es el gran reto, en hacerlo más fácil, más oportuno y muy como aliado de los pequeños productores del campo colombiano. Y una pregunta, ¿cuáles son los problemas más graves que hay para que tenga acceso los pequeños productores a los servicios financieros en general y especialmente cómo están resolviendo el tema de las garantías o cómo están enfocando el tema de las garantías? Problemas son muchos, desde la política sectorial, si se quiere mirar a profundidad el tema, allí habría que avanzar mucho más. Por fortuna hoy está Colombia Siembra, que creo que es un planteamiento serio de cómo debe desarrollarse la política sectorial con ordenamiento productivo del territorio, con articulación interinstitucional, con asistencia técnica adecuada, con garantía de comercialización. Pues finalmente esas son las deficiencias que se encuentran permanentemente en la agricultura familiar o la agricultura de pequeños productores. Yo creo que falta mucho acompañamiento, falta mucha educación financiera. Incluso en esta etapa hemos dicho que el tema de educación financiera y económica en el Banco Agrario debe ser parte de nuestro ADN,
porque entendemos que ahí es donde debemos llegar mucho más, con un acompañamiento más cercano, asesores de campo, no tanto de oficina, mucho más en territorio. Los campesinos encuentran difícil el tema, no entienden muchas veces por su baja formación, por su baja educación, cómo funciona el tema. A veces exigimos muchas cosas y en eso pues tenemos limitantes también legales. Está el tema del SARLAF y el tema de todo este proceso que hay para control de lavado de activos y todas estas cosas que lo hacen complejo, especialmente en esquemas asociativos se hace muy complejo a veces, y no es precisamente o no es solamente por temas del Banco Agrario, sino en general. Hay dificultades en ello. La informalidad, por supuesto, yo creo que es tal vez el factor principal, el hecho de muchos también de no tener historia crediticia. Por eso yo creo que las microfinanzas son un excelente camino para la inclusión financiera. Por eso me parece que es adecuado que el Banco Agrario también lo haga, sin perjuicio de que otros actores, bancos y ONGs también estén en este segmento, porque es como la primaria. Aunque siempre he sido muy enfático desde que estaba en Finagro también, cuando creamos el Fondo de Microfinanzas Rurales, de la importancia de entender las microfinanzas como un paso, como una etapa, no para que se quede la población allí, y sobre todo de atacar muy fuerte el tema de la tasa de interés, que creo que en microfinanzas hay mucha oportunidad de mejora en el tema de tasa de interés y creo que ahí podemos todos hacer un esfuerzo. El tema de garantías, excúsame Santiago, pues hoy tenemos un sistema de garantías que creo que es positivo y que de no existir, creo que la cobertura que decía Julio y que he dicho yo de créditos para pequeños productores en Colombia sería muchísimo menor. El FAC yo creo que es un instrumento muy potente que ha venido mejorando, ha venido modernizándose, que tiene todavía oportunidades de mejora. Es un instrumento clave, creo yo, en el tema de garantías. Y en algo que estamos iniciando en el Banco Agrario, ya tenemos un primer ejercicio y la idea es pues ya ponerlo en práctica, que son las garantías mobiliarias, que yo creo que eso también va a ayudar muchísimo a resolver estos temas de garantías, que en muchas ocasiones la falta de oportunidad y las dificultades en el acceso tienen que ver con las garantías mismas. Hay instrumentos que se vienen diseñando también, como el FAG hipotecario, pero en general el hecho de que exista hoy la posibilidad de garantías no convencionales creo que nos va a ayudar muchísimo, especialmente para inclusión en pequeños productores. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo está viendo un banco privado como el Banco de Bogotá el tema de los pequeños productores, de las alianzas inclusivas en el sector agropecuario? Bueno, contándole a mi amigo Luis Enrique que aunque somos la banca privada y que somos Banco Bogotá, también estamos en zonas rurales, compartimos muchos municipios y escenario y mercado con Banagrario, pero esto no nos parece complicado, creemos que hay bastante población que podemos atender. El Banco de Bogotá viene trabajando hace mucho tiempo, es un banco de 145 años, pero hace más o menos 18, 15 años viene desarrollándose en la banca de personas y microempresarios. Tiene una unidad especializada de microfinanzas que cuenta con más de 460 asesores de microfinanzas que van a cada una de las zonas y los municipios. Ok, quiero mostrarles una presentación de lo que estamos haciendo en el banco. Es un módulo básico de lo que hacemos en inclusión financiera. Para nosotros es importante, ya venimos desarrollando con bastantes municipios un desarrollo con Finagro, adicionalmente con crédito y con microcrédito. Básicamente lo que nosotros desarrollamos en el banco, en zonas y el módulo en zonas rurales, está enfocado en 5 grandes grupos. El tema de modelo de atención, que ya les cuento un poco en qué consiste. Cobertura, para nosotros es importante el tema de canales de atención y de servicio. Un tema de productos y servicios especializados para la banca, que ya tenemos algunas líneas para pequeños productores, pero que sabemos que tenemos que desarrollar unas nuevas. Y definitivamente, como lo decían
los otros expositores, el tema de educación financiera es súper importante. En el caso de qué población atendemos, nosotros tenemos una unidad de microfinanzas que opera hace 10 años, que empezó como un proyecto de USAID, un proyecto de Midas, un proyecto que quería hacer algo social, pero que ya es una unidad autocontenida que tiene utilidad y crecimientos del 40 y el 50% en vinculación de nuevos clientes, dando desarrollo a los microempresarios, no solamente en zonas urbanas, sino también en zonas rurales. Atendemos personas de estrato 1 y 2. Todo esto con modelos de atención para pequeños productores. Estos pequeños productores simplemente tienen que tener una cédula y el proceso empieza con un desarrollo con asesores comerciales especializados. Básicamente estamos atendiendo en zonas que tradicionalmente la banca, como nosotros, no atendíamos, pero cada vez mucho más fuerte y sobre todo en zonas rurales, poblaciones pequeñas, municipios, corregimientos, donde básicamente lo que hacemos es un tema de visitas de toma de sector, donde conocemos un poco más el desarrollo de cada uno de los habitantes de cada zona y tratamos de que los asesores comerciales de estas zonas sean nativos de las zonas, porque eso hace que tenga un vínculo directo con la población y un conocimiento de las personas. Y esto muy enfocado a que no solamente demos crédito, sino también un tema de ahorro y estamos incursionando en el tema de seguros para microempresarios. Esta es una foto de algunos de nuestros asesores que viajan por toda la parte de Antioquia. Ellos llevan ahí su oficina ambulante, el morral que ustedes ven, llevan su celular donde hacen consultas y reportes de centrales de riesgo de las personas, llevan todo el material y la papelería, construyen la información con cada uno de los pequeños productores, donde levantan información y les enseñan cómo presentar un crédito y cómo empezar a ahorrar. En el caso de cobertura, como les contaba, tenemos 39 oficinas de microfinanzas que son diferentes a las que ustedes pueden ver en un centro comercial o pie de calle. Son oficinas que no tenemos atención directa en esa oficina, sino que los asesores viajan todos los días a cada una de las zonas, visitan a los pequeños productores y ofrecen crédito y ahorro, microcrédito básicamente. Atendemos 650 municipios en 27 departamentos y con las oficinas tradicionales, que son las que ustedes habitualmente ven, tenemos 623 oficinas que también atendemos a pequeños productores, estos un poco más formales o que estén cerca a las poblaciones. En el caso de canales, como les contaba al inicio, es importante para nosotros tener un acceso directo y una educación en el uso de canales, donde para nosotros es importante las transacciones en cajeros automáticos, que no solamente el retiro, sino que la gente puede hacer recarga celular, puede pagar facturas, puede pagar impuestos, todo el tema de servilínea y el contacto que pueden tener. Nosotros tenemos una línea especial para todos los clientes que tienen crédito con nosotros, donde pueden hacer transacciones con un asesor o con el sistema directamente y todo lo que requiere el desarrollo de canales. Sorprendentes, hemos lanzado el tema de Banca Móvil App y tenemos una gran apertura en zonas rurales, pero adicional reinventamos la banca móvil SMS que teníamos tradicionalmente, donde un cliente con un celular convencional en una finca puede pedirle el saldo de su cuenta o el saldo de su crédito, o incluso si es un pequeño productor más grande y tiene que declarar renta o entregar un certificado, simplemente con un mensaje de texto puede pedir que le envíen a un correo electrónico sus certificados. Hemos tenido una gran acogida con la banca móvil, es muy fácil, es un teléfono convencional y fácil de utilizar. Y un canal de atención que estamos explorando y que hemos desarrollando desde el año pasado es nuestra ruta de inclusión financiera, un viaje por el progreso del país, donde ya hemos estado en Tolima, Huila, y hemos desarrollado algunos diferentes recorridos donde este bus que ven en pantalla, que se abre y queda 3 veces más grande, es una oficina convencional donde tiene cajero automático, tiene una pantalla de internet conectada en línea, tiene banca móvil, tiene servilínea y tiene puestos de asesores comerciales. Este bus está parqueado en un punto estratégico de cada municipio donde los clientes pueden visitarlo, aprender un poco más de canales,
tener un tema de educación financiera y obviamente solicitar productos del banco. Voy a pasar muy rápido esto, ya lo que hemos contado, todos los bancos, digamos que estamos enfocados en el tema, puntualmente en microcrédito agro y rural, en el tema de líneas de crédito, pero adicionalmente nos parece muy importante el tema de ahorro. Nosotros tenemos desarrollado un producto especial para caficultores, que es una cuenta gremiada y una tarjeta que es dual, es la identificación gremial y además es el acceso a todos los canales del banco. En el tema de microcrédito rural, hemos venido trabajando con Banca de las Oportunidades en una metodología especializada con desarrollo de fichas técnicas y flujos proyectados, porque sabemos que el flujo de caja de un pequeño productor es diferente al de una persona que tiene un negocio comercial. Hemos implementado este modelo desarrollando una especialización con los asesores, donde se conoce un poco más del tema, donde tenemos una línea de amortización especial que tiene cuotas bimensuales, trimestrales o semestrales, de acuerdo a la necesidad y al ciclo productivo de cada pequeño productor, y la implementación y el desarrollo de esta metodología. Y como lo decíamos, el tema de educación financiera, que es fundamental, no solamente como un tema de conocer las finanzas personales y ahorro y crédito, sino también el poder utilizar los productos del banco. Hemos visto que muchas personas tienen cuentas de ahorro, créditos, y no saben realmente los beneficios y las ventajas que puede tener. Tenemos aulas móviles y la oficina móvil que les mostré anteriormente, donde hacemos recorridos permanentes a nivel nacional. El Banco de Bogotá no es solamente de Bogotá, es un banco para Colombia y que tiene el desarrollo y la participación. Importante en el tema de cadenas de valor, que creo que es lo que nos interesa en este foro. Nosotros también estamos trabajando en un tema de alianzas puntuales con empresas y grandes comercializadores de productos, donde lo que buscamos es tener una alianza estratégica con el banco, buscando atender a esta empresa ancla o principal con todos los servicios que tiene el banco, con productos de crédito, de financiación, de ahorro y además también canales transaccionales para el desarrollo de su negocio y el tema de pequeños productores con microcrédito, con ahorro y con crédito de consumo. Este es un mensaje que nos envía Andrea Herrera, una microempresaria que ha trabajado con nosotros y que ha desarrollado su negocio al sur de Bogotá y que definitivamente sabemos que el banco tiene que seguir desarrollando un tema de apoyo a los pequeños microempresarios y a los pequeños productores. Para finalizar, quiero mostrarles esta foto de San Antonio de Tolima, donde estuvimos en agosto de este año desarrollando un tema de educación financiera y de atención a caficultores y el desarrollo del tema de inclusión financiera. Los dejo con un pequeño video donde mostramos un bloque puntual que estamos haciendo en zonas rurales, donde la banca privada como el Banco de Bogotá ya está, y mostrando un tema de desarrollo con caficultores. Muchas gracias. Somos, de dónde venimos y crecer junto a aquellos que construyen nuestro país es parte esencial de nuestro trabajo. Por eso, en el Banco de Bogotá, hemos unido esfuerzos con la Federación Nacional de Cafeteros para facilitar su acceso al sistema financiero, permitiéndoles crecer, ahorrar y, sobre todo, proyectar su futuro. La nueva cédula cafetera seguirá siendo el documento de identificación gremial de los cafeteros, pero ahora, sin costos adicionales, les dará acceso a un mundo de beneficios, ya que se convierte en una tarjeta débito del Banco de Bogotá, con la que podrán ahorrar, administrar el dinero de su negocio y mejorar su productividad y calidad de vida. Ya tengo mi cédula cafetera inteligente y de ella ya he obtenido, digamos que mayor movimiento en mi cuenta. La cédula cafetera es una gran ayuda para nosotros los cafeteros, porque tenemos más para ahorrar ahí. No tenemos que de pronto llevar la plata en efectivo y no la puedan robar. Con ahorrar es el sueño lograr, desde luego, como cualquier ciudadano colombiano. Mi sueño es acabar con la carrera de mis hijos, sacarlos con una carrera profesional.
gracias a la alianza con la Federación Nacional de Cafeteros, podemos decir que más de 400.000 cafeteros han empezado a disfrutar de los beneficios de ser clientes del Banco de Bogotá, teniendo acceso a todos los canales físicos y virtuales, entre ellos más de 700 oficinas en todo el país, más de 2.700 cajeros ATH, corresponsales bancarios en sus municipios y mucho más. En nombre de los cafeteros, pues doy gracias al Comité de Cafeteros, la Federación, al Banco de Bogotá, el esfuerzo que están haciendo hacia el campo. Hoy se abren camino a nuevas posibilidades, gracias a los productos y servicios especializados que se están creando para ellos. Banco de Bogotá, progresemos. Somos Grupo Aval. Vigilado Superfinanciera. Muy bien, Julio. ¿Qué ha venido haciendo Finagro también para que las empresas que tienen relación con grupos de pequeños agricultores cumplan un papel para ayudar a que los servicios financieros puedan llegar más a los pequeños productores y sea de más fácil acceso para ellos? Doctor Santiago, en el año 99, como le comentaba, que cayó tanto el acceso al crédito, pasamos de 236.000 a 14.000 operaciones. Se creó lo que en esa época se llamó los programas especiales de fomento y desarrollo agropecuario, comúnmente conocidos como crédito asociativo, alianzas estratégicas y agricultura por contrato. ¿Qué buscaban estos esquemas? Como los productores estaban reportados y en Colombia no atender un crédito es casi que la muerte civil, inventamos el crédito asociativo donde un integrador, que normalmente era una empresa que compraba o que suministraba insumos, era quien sacaba el crédito y lo distribuía entre los diferentes productores. Esto lo logramos hacer para arroz, para maíz, para cultivos de ciclo corto. Y en el caso del ciclo largo, las famosas alianzas estratégicas, donde se sembraba un área y se exigía que la mitad del área fuera propiedad de pequeños productores. Y ahí se sembró mucho palma, cacao y caucho y algunos frutales. Alianzas estratégicas. ¿Buscando qué? Acceso, que en ese momento no lo tenía, porque como le digo, la gente estaba reportada. ¿Buscando qué? Asistencia técnica, que la mencionaba ahorita el doctor Luis Enrique. Una persona, un pequeño productor solo, no paga asistencia técnica, no contrata asistencia técnica. En un esquema asociativo pueden contratar y deben contratar asistencia técnica. ¿Buscar qué? Comercialización. No es lo mismo vender un bulto de papa que vender toneladas de papa. Y aquí hablando de cadenas, es bueno retomar una frase de Simón Bolívar de hace 200 años. Pueblo que compra, manda. Pueblo que vende, obedece. Y en Colombia hay unos monopolios que son los que deciden cómo y a cómo compran, mientras que los productores difícilmente se asocian. Tuvimos buenas experiencias del 2001 al 2005. En el 2005 tuvimos el problema del contrabando de arroz y un paro camionero que hizo que fracasaran varios proyectos en el llano. Y esto llevó a que mucha gente abandonara este esquema de crédito asociativo. Lo estamos retomando. Cuando estuvo el doctor Gómez, hablábamos de las empresas anclas que aquí mencionaban. Cuando estuvo el doctor Luis Enrique, creamos un nuevo esquema en el que por el solo hecho de existir una cooperativa o grupo asociativo con más de 2 años, ya por ese solo hecho accede al crédito asociativo. Pero aquí lo importante es decir que la asociatividad, que aquí la mencionaron, la inclusión, no se decreta. Por ahí están trabajando un COMPE sobre asociatividad, como si uno se asociara porque la ley lo dice. No, tenemos que votar todo ese cuento que tenemos en la cabeza, porque así como dijeron los amigos extranjeros, que somos un país de muy buena gente, también somos un país que somos individualistas, egoístas, lo mío primero, nos crían con los refranes, duda y acertarás, todo lo del pobre es robado, de eso tan bueno no dan tanto, detrás de cada fortuna hay un crimen, o que el campesino boyacense reza más para que sea mala la cosecha del vecino que buena la de él, y después decimos, quedan asociados. No, eso es un trabajo de todos los días, y lo primero que tenemos que sembrar, y aprovechar esto que nos pasó ayer, es sembrar confianza, aunar esfuerzos para lograr economías de escala, asistencia técnica, comercialización y premios del Estado, que los tuvimos. Al crédito asociativo le dábamos más ICR, al crédito asociativo le dábamos más FAC, ¿sí? Al crédito asociativo le dábamos menos tasa. Incluso se llamaban especiales porque sacrificábamos algunos puntos de la utilidad de Finagro. Y el banco, sobre todo el Banco Agrario,
también sacrificó unos puntos. Y yo quiero resaltar lo del Banco Agrario, porque es que el Banco Agrario, es un dicho mío, baila con la más fea. Prestarle 40 millones de pesos, y no tengo nada contra el PINA, se lo pelea el Banco de Bogotá y los bancos que no vinieron. Y hacen un crédito por cartera sustitutiva y lo entregan a ETF más uno o ETF más dos. Los 1.000 créditos de 40 millones para vender leche alpina, 950 van al Banco Agrario. 13 al Colombia, 13 al BBVA, 13 al Bogotá y 13 a la vivienda. ¿Sí? Porque es mucho más difícil prestar a la producción, prestar a lo que está al sol y al agua, que prestar a la comercialización y la transformación. Me alegró mucho cuando el título de la charla era inclusión. Es que inclusión es paz. Tenemos que, todos los que participamos en la cadena, y en eso también le agradezco al doctor Luis Enrique, que cuando estuvo en Finagro nos volvió a hablar mucho de las cadenas. A mí me gustaría que alguien leyera el parágrafo 1 del artículo 1 de la ley 811 del 2003. Es la famosa ley de cadenas. En el Ministerio he registrado, y usted le consta desde su época, doctor Santiago, por lo menos 40 cadenas. Por lo menos 40. Y uno se reúne con Induarroz, que es el industrial, y se queja de Fediarroz, que es el productor. Y usted se reúne con Fediarroz y se queja de Induarroz, que es el que le compra. Tenemos que ser capaz de hacer un gana-gana, porque si no lo hacemos, vamos a terminar cada día importando más alimentos y perdiendo la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Luis Enrique, si tienes algo más que comentar sobre el tema de las alianzas y el papel que pueden jugar las empresas, me gustaría que no lo comentaras, pero también que acabaras con una reflexión. El reto más importante en la parte de inclusión financiera es llegar a lo que en la misión llamamos lo rural disperso. Y ese va a ser el reto más importante en el posconflicto, no solamente para la parte financiera, para todos, llegar a lo rural disperso. Y quería preguntar qué están pensando y qué tienen planteado en el banco para poder llegar a ese rural disperso. Bueno, la intervención de Julio motiva muchos temas de discusión muy válidos, y quisiera así complementar un poco algunas reflexiones. Las cadenas productivas en Colombia. Tuve la fortuna de ser uno de los componentes de la ley de cadenas productivas. Desafortunadamente en Colombia hay un gran desequilibrio en las cadenas productivas y es evidente que hay abuso de posición dominante de las etapas finales de las cadenas, fundamentalmente comercialización e industria incluso, sobre los productores. Incluso en este Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, esta discusión la hemos dado muchas veces, no está resuelta. En el esquema de la cartera sustitutiva, yo no sé qué tanto todos conocemos cómo funciona, simplemente los bancos privados, cuando hacen créditos al agro, pueden sustituir títulos de los que están obligados a comprarle a Finagro. Hoy en día es más grande las colocaciones de sustitutiva que redescuento, eso se disparó, los bancos en el afán de no comprar títulos o de comprar menos títulos. ¿Pero a quiénes le prestan esa plata en la cartera sustitutiva? A los grandes, a la industria, a los comercializadores, a los almacenes de cadena. Y se la prestan a tasas muy bajas. De hecho, cuando es una empresa de ese tamaño, como decía Julio, los bancos, nos peleamos, porque también juega el agrario ahí, esos créditos. Son créditos llamativos porque son créditos seguros, en muchos casos son clientes que además tienen una posibilidad de tener mucho más productos, un portafolio mucho más amplio, porque tienen mayor capacidad financiera, terminan teniendo tasas más bajas. Y voy a poner un ejemplo que conozco de cerca porque soy de un municipio arrocero. Con esos créditos baratos, la industria amarra al productor, porque le fía los insumos, le presta para la asistencia técnica, le presta para la mano de obra y los obliga a venderle su producto en las condiciones que la industria impone, de precio y de los descuentos que les hace en el caso del arroz por humedad, grano partido o impureza. Eso quiere decir que hay un abuso de posición dominante, de alguna manera también ayudado o coadyuvado por el mismo sistema.
Claro, la respuesta no es acabar la cartera sustitutiva. La respuesta es que tenemos que tener mejores créditos para ese pequeño productor, para que no tenga que acudir o no tenga que atarse de esa manera como lo hace con la industria. Y ahí es donde está el reto, en el crédito a pequeño productor. En el banco estamos desarrollando un tema que llamamos redes productivas, que es eso, es trabajar con un portafolio para la cadena productiva en su conjunto, donde además ayudamos a que haya equilibrio en la cadena productiva, desde el financiamiento, como lo mencionaban aquí en la exposición del Banco Bogotá, claro, también como fuente de pago, entonces hay también incluso libranza para esa empresa o esa asociación o esa cooperativa, hay el tema de ahorro, hay el tema de captaciones, hay el tema de seguros, pues toda la oferta de servicios, pero para la cadena en su conjunto y desde nuestro punto de vista contribuyendo a romper esos desequilibrios que son muy importantes y es uno de los problemas estructurales, a mi juicio, que tiene el sector agropecuario en Colombia y que se puede resolver de muchas formas. Obviamente habrá que tener mayor intervención del Estado, también a mi juicio, pero fundamentalmente con generar capacidad en la producción y especialmente en los pequeños productores. Resalto lo que decía Julio de la asociatividad, que es fundamental. Tenemos que generar cultura de asociatividad, tenemos que sembrar confianza efectivamente. El crédito es de creer y de eso se trata. Y uno encuentra que en el campo, a pesar de los indicadores de cartera vencida, que creo que corresponden en casi su totalidad a temas ajenos a la voluntad de los productores, en el campo los campesinos son buena paga. Los campesinos tienen mejores valores y mejores condiciones que los ciudadanos. Para ellos todavía es importante la palabra. Honran el crédito, honran la palabra. Eso no lo podemos perder y no los podemos estigmatizar con que los campesinos de Colombia sean malas pagas al ver unos indicadores de cartera vencida preocupantes. Creo que eso implica una tarea que venimos haciendo desde Finagro y desde el Estado, que es la gestión del riesgo agropecuario, que ese es un tema central en Colombia y que apenas empezamos a desarrollar. El riesgo climático, la gestión del riesgo biológico, del riesgo de mercados, del riesgo de la producción misma cuando no lo hacemos ordenadamente y no lo hacemos en una política sectorial que vaya mitigando todas las capas de riesgos que existen en el agro. Allí hay un trabajo fuerte que hacer entre todos, es un sector complejo, pero que hay una gran posibilidad de avanzar. Y lo último que me decías era cómo penetrar más a los rurales dispersos. Sin duda, el quien lo hace hoy más es el Banco Agrario de Colombia, pero vamos a ampliar la cobertura. La idea que tenemos es tener más oficinas, como dije, estamos con 749 oficinas, creo que es el banco que más tiene, y en 728 municipios con oficina en cada municipio de ellos, y la cobertura con corresponsales en todos los municipios, el 100%. Vamos a montar más oficinas, vamos a hacer ese modelo de relacionamiento de los asesores originando créditos en campo, en terreno, no solo microfinanzas, sino también crédito a pequeño productor. Y el tema de tecnología, que es fundamental. Con tecnología es que realmente podemos llegar mucho más allá. Una última reflexión, si me lo permite, Santiago, qué pena extenderme. Yo tengo una preocupación con las microfinanzas. Soy amigo de las microfinanzas. Desde Finagro lo impulsamos fuertemente en la creación del fondo, de la puesta en marcha del Fondo de Microfinanzas Rurales. Creo que es necesario que existan. Desde el Banco Agrario tenemos microfinanzas y la impulsamos fuertemente. Pero debemos entender las microfinanzas no como un desfogue de tasa para el crédito a pequeño productor. Cuando arrancó la línea microfinanzas en condiciones Finagro, diferente al Fondo de Microfinanzas Rurales, este año se empezó a disparar el uso de esa línea por algunos bancos especializados en microfinanzas. Y qué bueno, es inclusión. Pero cuando preguntamos, crucemos esa base de datos de personas que accedieron a microfinanzas con la base de datos de quienes históricamente han acudido al crédito a pequeño productor, coincidieron en el 25%. Eso quiere decir
que campesinos que hubieran podido acceder a crédito pequeño productor con una tasa mucho más baja de fomento están yendo hacia las microfinanzas. Yo creo que no es así, yo creo que es al revés. Las microfinanzas debe ser la primera etapa, graduarlos y que accedan al crédito formal en mejores condiciones. Entonces, ojo con la tasa, porque esto termina viéndose reflejado seguramente también es en problemas de competitividad del sector agropecuario cuando estamos, sí, garantizando acceso, pero a tasas muy altas. Bueno, les agradecemos mucho a nuestros tres panelistas, se nos ha acabado el tiempo, creo que nos han dado una visión muy interesante de lo que se está haciendo para financiar a los pequeños productores, de lo que puede hacerse también con las empresas y lógicamente de los enormes retos que tenemos para poder llegar a la gran mayoría de pequeños agricultores del país, especialmente en lo que llamamos las áreas rurales dispersas. Muchas gracias de nuevo a la ANDI y a la Fundación ANDI y gracias a nuestros tres panelistas.